Las provincias de Neuquén y Río Negro ya tienen nuevos gobernadores electos. En el caso de Río Negro, después de 60 años, el Movimiento Popular Neuquino perdió la gobernación y en ese caso ganó Rolando Figueroa, el candidato de un nuevo partido, del Partido Comunidad, que obtuvo el 35,64% de los votos y de esa manera se convierte en el próximo gobernador de la provincia de Neuquén. Y también hubo elecciones en Río Negro, donde Bereltilnek fue electo gobernador y le sacó más de 22 puntos a quien quedó segundo. Estos son los candidatos que fueron electos, pero que tendrán que esperar hasta fin de año para asumir en sus cargos.